la representatividad de los tres órganos de gobierno, de los organismos empresariales, de instituciones académicas y de investigación, quedó instalado el Consejo Asesor para la Innovación Gubernamental, el cual será encabezado por el gobernador Guillermo Padrés Elías. Este programa tendrá como premisa básica encontrar los mecanismos de apoyo que le permitan al Estado de Sonora ser más competitivo, contar con herramientas tecnológicas para un mejor desarrollo económico, todo ello centrado en un esquema que aliente y genere la participación social. El nuevo esquema de innovación gubernamental, basado en tres ejes fundamentales, promoverá un Sonora digital con un uso correcto e intensivo de la tecnología para potencializar la efectividad. Desde que decidimos buscar la gubernatura del estado, pues partíamos de un plan estratégico. Y era un plan estratégico para poder hacer una propuesta de un modelo diferente de gobierno que nos permitiera pues así poder sumar a la sociedad a un proyecto ciudadano, incluyente, a una convocatoria, a un movimiento ciudadano que nos permitiera aprovechar, en su caso, la transición democrática, la alternancia, para poder dar un paso hacia el futuro y podernos modernizar sin las cargas que se tenían en el pasado por los compromisos políticos que arrastraba cualquier proyecto político, y eso era natural. Y lo que nos está presentando el día de hoy, pues es el inicio pues de formar un nuevo modelo de gobierno que se adapte al nuevo Sonora que queremos construir, un nuevo Sonora que parte de la base de un cambio de actitud, de trabajar en unidad, en reconciliación, una visión de futuro, un nuevo Sonora que aproveche esta coyuntura para poder consolidar un gobierno facilitador, cambiar los procesos en los que estamos acostumbrados a gobernar o transitar. Yo creo que aquí pues va a ser importante que nos pongamos metas, que nos pongamos objetivos y tiempos para poder empezar a dar resultados, ¿no? Yo hago el compromiso de que no vamos a escatimar esfuerzos ni recursos para poder lograr este proyecto. Estoy convencido de que va a ser algo que va a dejar un legado en Sonora. Y pues para nosotros es muy importante que ustedes nos acompañen en la construcción de este nuevo modelo. Marco, te felicito, te agradezco el esfuerzo. Veo que tienes un excelente convocatorio. Creo que has platicado y te has ganado la confianza de todos y cada una de las personas que están aquí, porque le has dedicado tiempo y nos has convencido a todos de que esto es una realidad y que lo podemos hacer. Cuenta conmigo y de nuevo les agradezco su presencia, y si alguien quiere hacer un comentario, pues adelante. Muchas gracias. ¿Algo más, Marco? Solamente darle, gobernador, la confianza que nos deposita, y principalmente a todos ustedes por la generosidad que tuvieron al aceptar esta invitación. La verdad que nos compromete mucho más, no solamente la rapidez, sino la generosidad en la que ustedes se comprometieron en este proyecto. Estaríamos convocando a principios del próximo año para ya pasar de las palabras a los hechos, presentarles el programa de trabajo de innovación gubernamental estatal, donde vienen las líneas de acción, donde vienen los indicadores y las metas específicas en el tiempo, donde viene ya el cronograma de cada una de las actividades, y que vamos a someter a su consideración para que ustedes mismos lo enriquezcan, y de ahí en adelante serían reuniones periódicas para estar revisando los avances, donde ustedes nos puedan ayudar encontrando áreas de mejoras, áreas donde podamos hacer mejor las cosas o donde podamos potencializar los esfuerzos. No nos resta más, señor gobernador, más que darles las gracias a todos ustedes por esta oportunidad que nos brindan, y reiterarles, no solamente en nombre del gobierno del estado, sino de los sonorenses, porque creo que estos ejercicios de concertación de esfuerzos demuestran que sí se pueden hacer las cosas cuando hay verdaderamente materia prima con gente comprometida en una Sonora. Muchas gracias.